Hemos llegado a juzgar a Messi y Ronaldo uno contra el otro. Es el privilegio y la maldición que viene con el hecho de ser catalogados los mejores jugadores del planeta en este momento. Este versus entre ambos futbolistas lleva más de 10 años, desde aquel 2008 donde el portugués se llevó el Balón de Oro y empezaría el dominio absoluto de ambos jugadores en la élite. Ahora, la comparación no será a nivel de clubes en épocas del Mundial de Rusia, la comparación será a nivel de selecciones, en donde el rendimiento de Messi con Argentina es pésimo, mientras que CR7 dice presente y es la figura de Portugal cada partido. Ok, cracks, voy a hacer una pregunta brutal, estaré leyendo sus comentarios. Hoy por hoy, ¿quién es el mejor futbolista del mundo? ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Responde en la caja de comentarios. En medio de la hecatombe argentina, otro debacle se está llevando la atención mundial, la de Leo Messi. Nadie entiende lo de este jueves, nadie alcanza a interpretar su extraño gesto mientras sonaba el himno nacional. Nadie acierta a decir qué le sucede en la cancha, pero todos coinciden. Al 10 de la selección argentina le pasa algo serio. El mejor jugador del mundo, para muchos, no puede ser lo que se vio hasta ahora en el Mundial. A ver, ¿por qué Cristiano Ronaldo sí rinde en Portugal y Messi no en Argentina? Primero, la actitud, hermano. Aunque parezca insignificante, esto influye en el rendimiento. Mientras CR7 suena el himno de su país, lo canta y anima a sus compañeros, Messi se queda callado, baja la cabeza y no mira al público. No irradia energía, no atrae las buenas energías, mientras que Cristiano sí. Y por si no lo sabían, la mentalidad y buena actitud vence al talento innato. Pareciera que Messi no quisiera estar en la Argentina. Se nota que no quiere jugar allí. ¿Cómo rayos va a sonar el himno de tu país en pleno mundial y vas a tener esa actitud? La verdad me duele que sea así. Admiro mucho a Leo, es nuestro ídolo. Pero eso es lo que demuestra. ¿Estás de acuerdo? Esta situación generó más indignación en los periodistas argentinos, pues consideraron que siendo capitán nunca demostró algo de liderazgo y amor por la albiceleste. Martín Lieberman, por ejemplo, expresó: quisiera saber por qué razón se enojan conmigo cuando digo que Messi en la selección es un desconcierto. Si nunca jugó bien un partido grande, ¿es el máximo responsable? No, pero ¿a quién le vamos a exigir? ¿A Acuña? ¿A Mesa? Messi fue una sombra en ambos partidos y no hay excusas. Fernando Niembro también criticó a Messi. Tan caído está. Messi tiene contrariedades propias de quien no es líder, que es un gran jugador de fútbol, y cuando las cosas van mal, él decae. No tiene esa fortaleza interior. Yo no soy su psicólogo, ni tampoco he tratado mucho con él, pero no tiene esa fuerza interior, esa rebeldía interior propia del fútbol argentino, que cuando las cosas van mal, mucho más das. Fernando, ¿y una persona como esa, cómo puede ser el que maneje la selección? En segundo lugar, Messi está frustrado, afectado psicológicamente en la selección, luego de perder 3 finales seguidas, está casi que resignado, mentalmente está mal, está negativo, es difícil manejar eso. Leo Messi continúa viviendo un calvario en Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo llega animado, mentalmente fuerte con la selección portuguesa luego de haber ganado la Eurocopa. Se echa el equipo al hombro porque mentalmente está bien, está pleno. Messi carga un peso de críticas de los argentinos. La verdad, yo siendo Messi me retiro de la selección. No es justo aguantar tanta crítica, hermano, no se lo merece.
En tercer lugar, la interna de la selección argentina está jodida, los jugadores y el cuerpo técnico no se la llevan bien. Además, como dicen los periodistas argentinos, Messi es el DT del equipo, no es Sampaoli. No lo obedecen, Sampaoli hace lo que diga Messi y eso está exageradamente mal para una selección. Lo dice Fernando Niembro y es verdad. Argentina. Él no dirige a Argentina, él no la dirige. La Argentina está dirigida por Messi. Messi es el técnico de la selección argentina, no es Sampaoli. Pero desde hace muchísimo tiempo que Messi es el técnico de la selección argentina. Está bien, porque en definitiva, ¿quién sabe más, Messi o Sampaoli? Yo te pregunto a vos. Sabe Sampaoli, ¿no? Messi no. ¿Vos creés que es tan grande, es tan genial sin saber de fútbol? La verdad no se me cae ningún anillo. Porque alguien diría, no, el técnico tiene que ser el entrenador. Ahora, lo único que le pido a Messi es que él forme el equipo con los mejores, no con los amigos. Vaya, la verdad que tiene razón el viejo, ¿eh? Mientras que la interna de Portugal está súper bien, buenas energías, compañerismo, buena vibra, CR7 hace lo que diga el técnico, hay unión, respeto, ¿entienden la idea? Cuarto, si bien hombre por hombre los jugadores de Argentina son mejores que los de Portugal, no están ayudándole a Messi, no están jugando para él, no hay trabajo táctico necesario para potencializar el rendimiento de Leo. Mientras que en Portugal el trabajo táctico del equipo ayuda a que Cristiano Ronaldo sobresalga y tenga un fantástico rendimiento. Ahora bien, existe otra teoría que dice que Messi hace todo eso a propósito. No creo será real, ¿qué dicen ustedes? Básicamente, para mi concepto, son esos los principales motivos por los que Messi no rinde en su selección y Cristiano Ronaldo sí. ¿Crees que hay otro motivo? Deja tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo. Pues bien, amigos míos, miremos las imágenes de lo que ha hecho CR7 y Leo Messi con su selección en lo que va del Mundial. Ok amigos, creo que francamente este es el Mundial de Cristiano Ronaldo. Si te gustó el video te invito a suscribirte y que me regales un gran like. Nos vemos hasta la próxima.